¡No! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Ojito, porque tenemos anuncio, tenemos fichaje oficial por parte del Real Valladolid, Robert Kennedy, un viejo conocido de la liga. Seguro que habéis visto algo de él en el Getafe, seguro que sabéis algo de él también del Granada. Fichaje que hizo el Chelsea y que en la temporada pasada estuvo en el Flamengo cedido, siendo uno de los activos más valorados por el equipo brasileño. A mí me sorprendió mucho que el Flamengo no ejerciese una opción de compra, que no intentase quedar con el brasileño. De hecho, volvió al conjunto blue, al conjunto dirigido por Tuchel, y ahora, chicos, ya está en Valladolid. Ya vamos a poder disfrutar de él por banda izquierda en el José Zorrilla, que va a hacer unas diabluras de locos. Antes de ir a por la reacción, que vamos a ver las mejores jugadas de Robert Kennedy, te sugiero que si te gusta este tipo de contenidos, te suscribas, le des al like, me pongas abajo un comentario, y si no quieres, pues oye, tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Yo no soy quien para mandarte. Pero bueno, vamos a ver cómo juega Robert Kennedy. Bueno, aquí tenemos al crack. Mira, Luis Milla, ¿eh? Qué recuerdos, Luis Milla. Vamos a ver, Robert Kennedy. Empezamos gambeteando un poquito, ¿vale? Yo creo que va a ser un refuerzo de calidad para las bandas. Va a aportar mucho peligro, va a aportar mucha velocidad. Me estoy imaginando ya dos bandas, chicos. Por la banda derecha, Gonzalo Plata, y por la izquierda, Robert Kennedy. Y la verdad, pinta muy, muy, muy bien. Fíjate, puro dribble, puro regate, puro ritmo, pura samba brasileña aquí contra el Sevilla. ¡No! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, por favor! La que le acaba de... ¡Hola, hola, hola, hola! Ahí contra el Barça, ¿eh? Ahí contra el Barça. ¡Madre mía, la que le tiró a Cuña, ¿eh? Lo dejó sentado a Cuña. A ver, qué conducción. A ver, ya sabes que es jugador bueno automáticamente en cuanto tiene las medias un poquito bajas. Es, bueno, la distinción de los jugadores buenos, ¿no? Yo también las llevo bajas, las medias. No surge efecto, pero oye, a mí me gusta llevar las bajas también. A ver, aquí... ¡Buf! ¡Uy! Lo mató, chaval. Lo mató. Mucho, mucho... Joder, otro caño. ¡Qué sinvergüenza, por favor! ¡Cómo molan esta clase de jugadores, tío! Faltita que saca muy buena. Fíjate, contra Miranda... Contra el Betis, aquí contra el Villarreal, amaguito, disparo, Albiol cubriéndole también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo terminaba esto? ¿Termina en gol? ¿Termina en gol? ¡Qué golazo, chaval! ¡Madre mía, qué chicharraco se ha reventado Robert Kennedy, eh! Aquí igual pimba. No se complica el chaval, ¿eh? No se complica. Te gambetea 50 veces, te destroza la cintura. Y luego, además, en cuanto tiene la oportunidad más clara, pa' dentro, ya está. Va a intentar, fíjate ahí, contra el Real Madrid, Courtois, por aquí, por allá. No, tenías que haber tirado ahí, Kennedy. Tenías que haber tirado. A ver. Por aquí, por allá. Cambio de banda. A ver, a ver, a ver. Sombrerito. Invente. Invente, Robert. Invente, Robert. Por aquí también, en el Granada, contra el Atlético de Madrid. Madre mía, Coque, ¿qué te ha pasado, Coque? Coque, ¿estás bien? ¿Necesitas hablar, Coque? A ver, fíjate, tenía un pase por ahí muy claro. Bueno, sacó la falta. Yo estaba viendo el pase ya tirando al delantero, que le estaba tirando el desmarque. A ver por aquí. Faltita. Rebotó en barrera. Rebotó en barrera contra el Valencia. Madre, bueno, es bueno tener algo de suerte también, ¿eh? A ver aquí. ¡Pum! También, asistencia de Robert Kennedy. Este Granada volaba, ¿eh? Este Granada volaba y molaba mucho. Aquí otra asistencia también. Joder, imaginaos a Fedal o al Jamik entrando ahí, ¿eh? Entrando ahí volando. A mí, la verdad, pueden pasar cositas. Pueden pasar bastantes cositas. Yo, la verdad, es un movimiento que creo que es muy bueno del Real Valladolid. Es un jugador de indudable calidad. Es un jugador de indudable calidad, chicos. Para aquellos que no los conozcáis... Para aquellos que no conozcáis, perdona, Robert Kennedy, fíjate, madre mía, por favor, ahí, qué taconazo, ¿eh? Para aquellos que no conozcáis a Kennedy, de verdad, viendo esto, obviamente no se puede sacar conclusión completa de lo que te puede dar un jugador, pero sí que te puede hacer más o menos una idea. Yo ese Granada sí que lo seguí bastante, ese Granada histórico, que, bueno, Robert Kennedy era además un puñal por banda en ese Granada, y a mí la verdad es un fichaje que me ilusiona y mucho, para esta nueva etapa en Primera División, en la que esperamos, por favor, quedarnos muchos, muchos, muchos años más. De momento, seguimos viendo jugadas de Robert Kennedy. Vamos a ver. Madre mía, por aquí, por allá. Cómo engañó, ¿eh?
por aquí, no, por allá, ¡pum! Y bueno, el disparo no fue del todo bueno, pero bueno, el regate ahí está. A ver cómo sacamos la pelota, de uno, a ver si se puede ir de uno. Falta, vale, falta contra el Celta. Aquí contra Osasuna, bicicletita, se va por dentro. Digo yo que iba a poner, fíjate, fíjate, contra el Nápoles, ¿eh? Ahí está contra el Nápoles, el Granada. Cómo moló esa temporada, ¿eh? Dos, tres, engañado el Villarreal. Intentando por aquí ahora, mira, la asistencia, no, el gol. Robert, ahí está el gol de Kennedy. Fíjate que bien se metió. Y gol contra el FC Barcelona, chicos. Era Marc-André Ter Stegen. Para el que no conozca a Mats, ahí lo tenéis. Y a ver, aquí también tiene pinta de Copa del Rey esto, Tiene pinta de Copita del Rey del Granada. Pero bueno, de momento estamos viendo cosas bastante, bastante chulas, Que está pintando muy, muy, muy bien. Está pintando muy bien. O sea, centrar sabe el chaval, ¿no? Se le ve que sabe centrar. Que eso también va a ser importante, sobre todo con lo que hemos ganado ahora de juego por alto. Con el Yamik Confedal también a balón parado, obviamente cuando Pacheta crea oportuno que debute Fedal. Pues a partir de ese momento también pues sumaremos un activo más a balón parado. Otro caño, madre mía, por favor. Recuperación por aquí, a ver de velocidad, niño, a ver qué tal, a ver qué tal. ¡Páramelo, páramelo! Lo tuvo que parar con faltas. Can't stop that Kennedy, ahí lo tienen. Ahí sí que lo pararon también, Un poquito con faltita, pero bueno, ahí estaba, por aquí, por dentro, tirará, recorta, dos esperando, el disparo no fue muy bueno, pero bueno, ¡uf! Va disparito, ahí estaba, era contra el Cádiz, me parece que había visto Alcaraz. Ahí también, de uno, de dos, de tres y falta también. Le tienen que marcar bastante duro, Le tienen que marcar bastante duro. A ver qué más, Robert, invente. Recuperación y a ver el pase. Bueno, no era un pase muy bueno. Tampoco se ha visto muy bien la jugada. A ver aquí, buf, qué pase más bueno para el delantero. Y aquí igual, amaguito, tirando. Madre mía, el Nápoles, hijo, cómo sufrió a Robert Kennedy, De uno, de dos. Aquí otra vez, contra Osasuna. Qué pase más bueno, niño. Qué pase más bueno, niño. De momento lo que más estoy viendo como destacado, ¿no? Es la capacidad que tiene para encontrarse con el delantero en centros, La capacidad que tiene para tener de referencia al delantero, para meterle buenos balones. Eso va a ser muy importante también con Son, porque esa clase de balones para Son son un caramelito, son un caramelito. Y aquí igual, contra el Barça, ¿no? Ese es Araujo, me parece, no sé, no tengo ni idea. A mí me ha parecido, como ha durado la jugada tan poco, pues digo, será más o menos eso. Aquí defendido por Johnny, también jugadorazo Johnny, A ver, inventando por bandita. Otra falta que se saca. ¿Cuántas faltas le han hecho ya a este man? En lo que llevamos de vídeo. A ver, la presión aquí. ¡Qué bien la presión! ¡Qué bien la presión, Robert! Muy bien. Tiene muy buena pinta, Lo que estoy viendo de él tiene muy buena pinta. A ver luego qué tal en el José Zorrilla. Esperemos que la aclimatación, obviamente, del jugador pues no sea que no tarde mucho tiempo. Obviamente, pues ya ha jugado en la Liga. Ya sabe lo que es el jugar en Primera División. Con Getafe, con Granada. Así que yo creo que va a ir bastante rápida la aclimatación del jugador. Faltará ver en el esquema de Pacheta, a ver pues cómo se adapta también. Y sobre todo, que es lo que más ganas tengo de ver, es que puede sacar Pacheta, que estoy seguro que va a hacer un gran trabajo con este jugador, para ver su máximo rendimiento, ¿no? A ver, aquí, pum, disparito por poco. Por poquito, contra la Sociedad Deportiva Huesca. De uno, de dos... De tres y falta. No sé cuántas faltas le han hecho ya, chicos, de verdad. No sé cuántas faltas le han hecho ya. ¡Dispare desde ahí! ¡Ah! Se hizo ahí un poco el lío, Se hizo ahí un poquito el lío. Pero tiene muy buena pinta, la verdad. Muy ilusionado. Muy ilusionado con este fichaje. Creo que realmente la banda, sobre todo el Real Valladolid, por bandas, ahora mismo tiene dos puñales como Plata y Kennedy, Habrá que ver luego lo que pasa. Ojalá vaya todo bien. Pero, de momento, pintaza. Pintaza la de este fichaje, A ver, por aquí, por allá, recuperación. También recupera, es que encima también recupera. Y chicos, hasta aquí el vídeo. Déjame tu opinión sobre Robert Kennedy, nuevo fichaje del Real Valladolid. ¿Te ilusiona? ¿No te ilusiona? Coméntamelo abajo, ¿qué te parece? Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.